El voto en contra estará sin lugar al antejuicio y por consiguiente sin lugar a formación de causa. Dicha diligencia de antejuicio en consecuencia se dará de ocasión. Bienvenidos a la emisión estelar de Telediario. Hay mucha información en el inicio de esta semana, pero una de las cosas que trasciende es que hoy en el Congreso de la República, 104 diputados dijeron no a retirarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales. Le platicaremos de esto y de otros aspectos que se han generado durante este día. Por ejemplo, que en San Marcos hoy nuevamente se hizo sentir un sismo fuerte. Tembló San Marcos, 5.6 grados en Richter, Alejandra, Vanessa. También tenemos los 16 años que se cumplen hoy de la caída de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York y tenemos 180 capturas, Vanessa, de ese mega operativo. Tenemos la información de los operativos que se realizaron durante la jornada, 180 capturas. No se pierda los detalles de esta y otras noticias. Comenzamos. Los titulares de Telediario son presentados por Ahorro Nunca, con G&T Continental, el banco de tu vida. El voto en contra estará sin lugar al antejuicio y por consiguiente sin lugar a formación de causa. Dicha diligencia de antejuicio en consecuencia se hará de ocasión. Con mayoría de votos a favor, el Congreso de la República mantiene la inmunidad al presidente Jimmy Morales. Caen 170 implicados en extorsiones. Integraban clicas de Las Maras 18 y Salvatrucha. San Marcos registró otro sismo esta tarde. Siguen las réplicas del terremoto del pasado jueves. Todos estamos cabales, no falta ningún miembro de la familia. La fuerza de la naturaleza les despojó en segundos de su patrimonio que formaron con años de trabajo. Irma, el huracán considerado apocalíptico, dejó una imborrable huella de desastres en el Caribe y la Florida. Aún sin saber si sus hijos aprobarán el presente ciclo escolar, decenas de padres de familia ya iniciaron el calvario para inscripciones del 2018. Los titulares de Telediario fueron presentados por Ahorro Nunca, con G&T Continental, el banco de tu vida. Empezamos entonces con la información. 4 días del sismo de magnitud 7,7 grados que alarmó a la población guatemalteca este lunes. Hoy, a las 15:10 minutos, se registró nuevamente un sismo, en este caso de 5,6 grados de magnitud, con epicentro al oeste del departamento de San Marcos. La CONRED se mantiene en alerta por los movimientos telúricos de los últimos días. El temblor del pasado jueves causó daños principalmente en Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Quiché, Retaluleu y Suchitepeques. Luego de tener un techo para vivir, ahora la familia Ordóñez debe dormir en la calle porque en el deslave registrado en la zona 6 de Chinautla lo perdieron todo, literalmente todo. Estamos cabales, no falta ningún miembro de la familia. Pues hemos regresado a la zona 6 de Chinautla para ver pues la condición de esta familia, una situación bastante complicada. Quiero comentarles que nosotros estamos aquí con la familia y nos ha manifestado que una vecina pues les habilitó un espacio para que ellos pudieran pasar la noche. Son 10 personas las que residían en este sector que se vio afectada por un deslave ayer entre 2:30 a 3 de la tarde. Nos han manifestado que esta pared precisamente fue la que les dio la alerta a ellos para poder salir corriendo. De primera mano ellos escuchan un fuerte ruido, posteriormente ven cómo la pared pues va cayendo hacia el río. Aquí tenemos precisamente al padre de familia para que nos comente la situación tan complicada que están viviendo. Ustedes prácticamente ni durmieron por estar sacando las cosas que pudieron.
rescatar de acá. Sí, la verdad que cuando pues, pasó eso, empezamos a rescatar lo poco que se podía. Hablamos los pocos muebles que quedaron, los trastes, porque la mayoría de cosas las teníamos de ese lado, porque teníamos la sala, el comedor, la cocina. Entonces todo eso ya no se puede hacer. Como decía, desde hoy, ¿verdad? De que cuando yo jalé el tambo de gas fue lo último que pude, porque cuando se vio el estruendo, ya no dio tiempo. Y fíjese que si ponemos el pie un minuto para eso, nos vamos todos. Sí, fue algo muy horrible, ¿verdad? Porque es algo que uno nunca se imagina que va a suceder, ¿verdad? Perdimos cosas, pero las cosas materiales no importan, pero la vida de mis hijos sí, ¿verdad? Nos quedamos sin nada. Y sin y así todo el mundo nos ha ayudado demasiado, porque no les pasó nada a mis hijos, porque antes de que pasara eso, mis hijos habían ido a comprar tortillas. Todos nosotros habíamos quedado. Y gracias a Dios no les pasó nada a ellos. Solo nosotros, solo las cosas se fueron para abajo nada más. Entonces prácticamente nos quedamos sin nada. Lamentablemente pasó eso, pero gracias a Dios no hubieron víctimas. Todo lo material se hace bien. En medio de la lluvia, el puente que servía de acceso al Centro Universitario del Sur Occidente se desplomó. Esto ocurrió en Mazatenango, Suchitepec. En medio de la lluvia, el puente vehicular que servía de acceso al Centro Universitario del Sur se desplomó por la crecida del río Sacuá, Mazatenango, Suchitepéquez, situación que alarmó a vecinos y autoridades que llegaron al lugar. A principios de julio, el puente se dañó y fue habilitado por las autoridades que planeaban repararlo cuando culminara la temporada de invierno. Se estima que al centro universitario ingresan unos 600 vehículos diariamente, los cuales tendrán que utilizar un puente antiguo que está al menos de 30 centímetros del río. Lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica continuarán afectando el país y se harán presentes esta noche. Y según reportes del INSIBUME, incrementarán mañana en horas de la tarde. El territorio está dentro de la época normal, es decir, durante el día soleado, principalmente horas de la mañana y mediodía, con temperaturas en la ciudad capital hasta de 27 grados centígrados. Pero ya en el transcurso de la tarde y parte de la noche ya se empiezan a presentar los nublados, los cuales van a estar acompañados de lluvias y actividad eléctrica. INSIBUME pronosticó las lluvias, pero enfatizó que son propias de la época. Lo relevante es que serán más fuertes en Petén y en la región occidental. En la mañana amanecerá nublado y con poca llovizna, mientras que en la tarde esto intensificará. Bueno. De hecho, si es acompañada de actividad eléctrica, tiene que ser lluvia fuerte. Esas lluvias afectarán las residencias ubicadas en más de 200 asentamientos en todo el país. Hay que tomar en cuenta que debido a las constantes lluvias, los suelos están muy saturados y deslaves, derrumbes, deslizamientos de tierra, así como también lajares en la cadena volcánica, potencialmente están ahí. En cualquier momento se pueden volver a dar. Hablemos de lo que ocasiona la imprudencia vial. Una de las vías principales de la zona 6 fue parcialmente bloqueada luego que un poste de alumbrado público fuera derribado en este lugar. Vecinos de la 19 Avenida A y Tercera Calle de la zona 6 de la ciudad de Guatemala fueron sorprendidos mientras dormían. A eso de la medianoche escucharon un fuerte estruendo. De inmediato el servicio de energía eléctrica dejó de funcionar. Al salir a la calle encontraron un poste de alumbrado público dañado. Minutos antes había sido derribado por un vehículo. El conductor del mismo se dio rápidamente a la fuga. Cables de mediana tensión colgaban por toda la vía, por lo que fue necesario que se impidiera el paso a las personas. Horas después, trabajadores de la empresa eléctrica retiraron el poste. Esta situación hizo que comerciantes del lugar perdieran las ventas del día y se generara tránsito vehicular. A raíz de esta situación, decenas de comerciantes del mercado de San Martín se vieron afectados, ya que la vía en donde instalan sus locales estuvo cerrada por más de mediodía. Con imágenes de Mauricio Soto, reportó Alfredo Mendoza.
¿qué podemos hacer para que no sigan ocurriendo accidentes de tránsito en Guatemala? Es que día tras día ocurren no uno, sino hasta 3 y 4 accidentes. Vea, un vehículo liviano quedó atrapado entre 2 tráileres y un camión en el kilómetro 12.7 de la ruta hacia el Atlántico, en la zona 17. Los bomberos municipales indicaron que en el lugar falleció una persona. Otra fue rescatada en estado delicado y trasladada al Hospital General San Juan de Dios. Ahí podemos ver estas imágenes. Mire usted qué impactantes imágenes de las personas atrapadas entre los hierros retorcidos de este tráiler. El percance vial se produjo en dirección hacia el norte, o sea, hacia la salida de Guatemala para el exterior, para el oriente y norte del país. Ocasionó fuerte congestionamiento y afectó a automovilistas que transitan esa ruta, a quienes se dirigían también hacia la ciudad capital fueron afectados porque muchos, recuerden, se pasan mirando, bajan la velocidad. La situación se pone tensa y complicada. Uno de nuestros equipos móviles se dirige al lugar para darnos detalles de la información, cómo está en desarrollo a esta hora, pero las imágenes hablan más que mil palabras. Y hay lamentable información a raíz de los accidentes de tránsito. Un hombre que se transportaba en una motocicleta hacia su trabajo falleció al chocar contra la parte trasera de un tráiler. El accidente se produjo en el kilómetro 22 de carretera a El Salvador. El hombre fallecido fue identificado como Juan José Solórzano, de 25 años de edad, que minutos antes del lamentable accidente había salido de su vivienda ubicada en el municipio de Villacanales y se conducía en motocicleta hacia su trabajo. Según testigos, la carretera estaba cubierta por la niebla y en plena vía se encontraba un tráiler con desperfectos mecánicos. El joven motorista no pudo esquivar el furgón del tráiler y se impactó de lleno contra la estructura. La gravedad del impacto hizo que perdiera la vida al instante. El nombre de la persona es Juan José Solórzano Gurrión, de 25 años, era originario de Villacanales. Al momento de la llegada de los cuerpos de socorro, obviamente no tenía signos vitales, fue una muerte instantánea oficial. Exactamente, ya que por el tipo de golpe, pues se caracteriza como politraumatismo general. A pesar de que ese motorista viajaba con casco de protección, la velocidad con que se produjo el impacto fue tan grande que de inmediato perdió la vida. Las autoridades ya se encuentran dilucidando la situación para determinar el por qué este tráiler se encontraba en medio de la vía. Con imágenes de Mauricio Soto, reportó Alfredo Mendoza. Más adelante, Congreso decide no retirar la inmunidad al presidente. Quédese con nosotros y conozca los detalles de esta y otras noticias. Señores representantes, ahora sí se hace. No habiendo más oradores en lista, se tiene por suficiente discutido en la forma de explicación. Se pregunta si se declara con lugar a formación de causa las diligencias de prejuicio promovidas en contra del presidente de la República de Guatemala. Se realiza llamado. En este momento se cierra la votación. El voto en contra declara sin lugar el antejuicio y por consiguiente sin lugar a formación de causa. Dicha diligencia de antejuicio en consecuencia se da la votación. Un total de 40 páginas fueron entregadas por la comisión pesquisidora que estudió la solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales. Estas fueron entregadas al Pleno del Congreso para su conocimiento. El informe fue leído por el presidente de la comisión pesquisidora, en el cual se dio a conocer que no existen señales o signos probables que el mandatario Jimmy Morales hubiese cometido el delito de financiamiento ilícito electoral mientras fue secretario general del partido FCN Nación
entre el 1 de enero del 2015 al 9 de enero del 2016. La comisión también dictaminó que la solicitud de antejuicio contra Morales se pudo haber promovido por cuestiones políticas, pues el Ministerio Público lo interpuso justo cuando Morales estaba en Nueva York con el secretario general de la ONU, abordaba temas de seguridad y justicia. El informe circunstanciado fue producto de un análisis de más de 900 folios y de haber recibido en audiencias a todas las partes para que presentaran sus argumentos. Y es que luego de recibir las recomendaciones de la Comisión Pesquisidora, el Congreso entró a conocer si retiraba o no la inmunidad al presidente de la República, Jimmy Morales. Y luego de 2 horas de argumentos, los diputados decidieron no retirar la inmunidad al mandatario. En horas de la tarde, el Pleno Parlamentario conoció la recomendación de la Comisión Pesquisidora, quien analizó si debía o no retirarle la inmunidad al presidente de la República, Jimmy Morales. Previo a someterlo a votación, unos 15 diputados tomaron la palabra y argumentaron sobre lo dictaminado por la comisión. La bancada oficial, así como oficial, para... Al finalizar los argumentos de los parlamentarios que solicitaron la palabra, el presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, hizo el llamado a votación a los diputados. De juicio, o si por el contrario se declara sin lugar el mismo. Por consiguiente, se pregunta si se declara con lugar a formación de causa las diligencias de antejuicio promovidas en contra del presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera. Al concluir la votación, el tablero electrónico marcaba que 104 diputados votaron porque el presidente de la República, Jimmy Morales, mantuviera la inmunidad, 25 que se la retiraran y 29 estuvieron ausentes. Minutos después solicitaron una nueva votación. El resultado final estableció 99 votos a favor de no retirarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales, 28 para que se la retiraran y 31 ausentes. De esta manera, los parlamentarios presentes en el Pleno decidieron mantener la inmunidad al mandatario Jimmy Morales Cabrera. Al conocerse la noticia acerca de la decisión del Congreso, en las avenidas aledañas al edificio parlamentario, hubo reacciones encontradas, sin violencia y de festejo por el resultado de la votación. Tras la decisión de los diputados, Marielos García buscó las reacciones de abogados penalistas y aquí tenemos en enlace con ella. Compañeros, respecto a la decisión que el Congreso de la República pues acaba de tomar hace unos momentos, otorgándole el derecho de antejuicio al presidente Jimmy Morales, sabía que en este pleno pues estaba discutiendo si se le retiraba o no la inmunidad a él. Pues se ha declarado de que no se le retira la inmunidad, ya que fueron 104 votos en contra de retirarla y 25 a favor. Para ello pues nos hemos trasladado para conocer un poco la opinión de algunos abogados penalistas de nuestro país. En este momento nos encontramos con el licenciado Jaime Hernández, quien nos comunica un poco acerca de la opinión de él respecto a esta decisión. Muy buenas tardes, licenciado. Muy buena tarde. Creemos importante decir y manifestar que la decisión que el Congreso de la República de Guatemala ha tomado en este momento es un éxito para Guatemala. Digo un éxito para Guatemala porque es definitivamente la institucionalidad del país la que se respeta, el Estado de Derecho prevalece, el principio de legalidad se aplica y creo que es lo más importante. En el caso que nos ocupa, al conocer el informe de la Comisión Pesquisidora, establecemos que la última conclusión, dicho informe dice que no hay elementos de participación y ni siquiera indicios de que nuestro señor presidente haya participado en los hechos que se le imputan. Por otro lado, también deja a criterio
criterio del Pleno del Congreso de la República esa comisión pesquisidora, porque dice que coincidentemente se da cuando el señor presidente de la República está en el estado de New York, en Estados Unidos, hablando sobre los problemas de la CICIG, y que obviamente aprovechan la oportunidad política para poder plantear el antejuicio. En el caso que nos ocupa, creo que los diputados han sido conscientes, han analizado el caso que está planteado ante ellos y han resuelto de la mejor manera posible. Por lo tanto, consideramos que la decisión que el Congreso de la República ha tomado es la decisión más acertada para Guatemala. Y Guatemala es lo que debemos nosotros de no solamente respetar, sino resguardar, que es nuestro país. Gracias, licenciado, por la información. Bueno, compañeros, como ya ustedes pudieron escuchar la opinión del abogado Jaime Hernández, pues él hace mención de que esta decisión contribuye a que se mejore nuestro país, ya que se mantiene la institucionalidad y pues también sabemos de que se están respetando las leyes de nuestro país. Esta es la información que tenemos respecto a la decisión que hace un momento se acaba de emitir en el Congreso de la República. Nosotros retornamos con ustedes al set principal. Más adelante, más de 180 personas fueron capturadas, sindicadas de ser extorsionistas. Tendremos la historia completa de este mega operativo cuando volvamos. Por favor, quédese con nosotros. No habiendo más oradores en lista, se tiene por suficiente discutido el informe de investigación. Se pregunta si se declara con lugar a formación de causa las diligencias de prejuicio promovidas en contra del presidente de la República de Guatemala. Se realiza llamado a votación. En este momento se cierra la votación. Conocerse la decisión en el Congreso de la República, pues han habido diferentes reacciones, pero justo hace un instante por parte del Ejecutivo se emitió un comunicado que dice esto: el presidente constitucional de la República de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, al pueblo de Guatemala comunica que en sus funciones de presidente de la República como representante de la unidad nacional reitera su respeto al Estado de Derecho, al ordenamiento jurídico y a la independencia de poderes, como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, que con la decisión asumida por el Congreso de la República se demuestra la madurez democrática con la que las instituciones y los organismos de Estado actúan en representación del pueblo de Guatemala. Que es una muestra de unidad y de responsabilidad para con el pueblo de Guatemala por parte de los dignatarios de la nación el haber cumplido con la actividad democrática de resolver jurídica y políticamente el antejuicio promovido en las circunstancias en las que se planteó. Que estamos ante un momento histórico que conlleva desafíos cruciales que ameritan la participación de todo el pueblo de Guatemala, que por lo que llamo a todos los sectores que conforman la sociedad guatemalteca a mantener la paz, la unidad y a que se fortalezca la institucionalidad. Asimismo, hago un llamado para que evitemos confrontaciones políticas e ideológicas y juntos sigamos en la construcción de la Guatemala que todos anhelamos. Esta es la información que trasciende por parte del organismo ejecutivo luego de darse a conocer que en el Congreso de la República, en el Palacio Legislativo, con 104 votos a favor de que se mantenga la inmunidad del presidente Jimmy Morales o podría ser en contra de la iniciativa propuesta en la que hoy se conocía, pues si se le retiraba o no el derecho de antejuicio del que goza el mandatario. Hay que recordar, Vanessa, que fueron tres votaciones. La primera es la que tú estás mencionando, 25 votos a favor de retirarle la inmunidad y 104 en contra. 29 diputados no estuvieron presentes en esta primera votación. La segunda votación tuvo otro resultado,
pero esta tercera votación también arrojó otro resultado en donde no variaron y no bajó de 99 en una de las tres, el que los diputados, 99 de ellos, dijeron no a retirarle la inmunidad al presidente. Lo que sigue ahora, Vanessa, es que el expediente va a seguir archivado en el Congreso de la República y puede ser incluso llevado al Pleno cuando el Pleno así lo decida. Así es como la información que se da a conocer tras los detalles de la comisión pesquisidora. De septiembre se cumplen 16 años de los atentados terroristas perpetrados por Al Qaeda al suelo estadounidense, y el más mortífero de ellos corresponde al ataque del grupo islámico al World Trade Center de Nueva York, o mejor conocido, el ataque a las Torres Gemelas. Una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. Así recibió el mundo la noticia de los atentados terroristas en Estados Unidos hace 16 años. Los hechos paralizaron al globo y los ojos de todo el planeta estuvieron sobre la nación norteamericana esa mañana del 11 de septiembre del 2001, fecha en la que ocurrieron los atentados terroristas más mortíferos en la historia de ese país. Este lunes en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó junto a su esposa Melania de una ceremonia en la que se rindió un minuto de silencio como homenaje a las víctimas. El acto se realizó a las 8:46 hora estadounidense, en la que el primer avión comercial secuestrado por Al Qaeda fue estrellado contra una de las dos torres del neoyorquino World Trade Center. En total, fueron secuestrados 4 aviones por militantes del grupo terrorista, que fueron usados para atacar el centro de negocios de Nueva York y el Pentágono. El cuarto aparato se estrelló en un campo de Pensilvania. En los ataques murieron 2.997 personas, hundiendo a Estados Unidos en una serie de guerras contra grupos islámicos. Las noticias del mundo usted las conoce en el siguiente resumen internacional. Toyota y el nuevo Corolla, por algo es Toyota y Cofinuestal, presentan el segmento internacional de noticias. El presidente estadounidense Donald Trump y su esposa Melania guardaron el lunes un minuto de silencio en la Casa Blanca por las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Posteriormente, el mandatario encabezó en el Pentágono por primera vez en su presidencia un acto con familiares de los fallecidos en los ataques de hace 16 años. 2.997 personas murieron a causa de los 4 aviones que fueron secuestrados por integrantes del grupo terrorista Al Qaeda. El huracán Irma descendió el lunes a categoría 1 mientras continuaba azotando a Florida. Las violentas ráfagas y extensas inundaciones dejaron 3 muertos y varios millones de personas sin electricidad, lo que motivó la declaración del estado de catástrofe natural. Según el Centro Nacional de Huracanes estadounidense, Irma se encaminaba a convertirse en una tormenta tropical mientras avanzaba por la costa noroeste del estado y hacia el las noticias. Más de 300 allanamientos fueron ejecutados en Guatemala como parte de la operación Escudo Regional, que aproximadamente capturó a 180 personas sindicadas de ser extorsionistas. Mm-hmm.
6 de la mañana de este lunes, iniciaba el operativo más grande realizado en contra de las pandillas en Guatemala. El objetivo era capturar a integrantes del barrio 18 y la Mara Salvatrucha, quienes durante varios años han mantenido de rodillas a comerciantes y pilotos de buses cobrándoles el mal llamado impuesto. Fueron 357 allanamientos en 18 departamentos del país. 220 fueron ejecutados en el departamento de Guatemala. Este operativo fue realizado en coordinación con autoridades del Triángulo Norte. El Salvador y Honduras, en conjunto con Guatemala, buscan desarticular estas estructuras criminales que operan en los tres países. Durante la operación, fueron capturadas varias mujeres y líderes operativos de estas pandillas. En zona 18 de Villanueva, se detuvo a alias El Coche, un peligroso coordinador de clica y sicario del barrio 18. Unidos por la Paz, zona 12 de Villanueva, es donde pues está capturando acá el movimiento policial. Él es sindicado de ser un coordinador y sicario, miembro de una de las clicas conocidas como Solo para Locos, SPL del barrio 18. Él aquí pues también es indicado de haber asesinado en el mes de abril a una mujer, por lo que se está en este momento capturando y trasladando ya en estos momentos hacia el lugar correspondiente, donde pues se quedará a disposición de la justicia. Esta autopatrulla, la 14123, estará siendo subido este pandillero. Acá, como ustedes podrán observar, autopatrulla de la Policía Nacional Civil. Vamos a tratar de escuchar declaraciones. Comentarios es lo que ha dicho acá en este momento este integrante de una de las pandillas de las picas más peligrosas del barrio 18, Solo para Locos, alias El Coche. Más de un centenar de personas fueron capturadas, las cuales fueron trasladadas para continuar con su proceso legal en el club de la PNC en zona 6. Estas bandas delictivas son señaladas de haber obtenido, como producto de la extorsión, cerca de 6 millones de quetzales. Más adelante, aparatoso accidente en ruta al Atlántico deja como saldo a una persona fallecida y a otra gravemente herida. Cuando regresemos de la pausa comercial, le ampliamos esta y otras noticias. En el kilómetro 12.7 de la ruta hacia el Atlántico ocurrió un serio accidente vehicular. Nuestros equipos intentaron trasladarse hasta ese punto, pero por el tránsito solo han logrado llegar al kilómetro 9. Juan Pablo Garrido, adelante con tu informe. Importante información que queremos actualizar esta noche de lunes. Nosotros nos encontramos ubicados a la altura del kilómetro 9 de la ruta al Atlántico. 4 kilómetros más abajo del lugar donde nosotros nos encontramos, se produjo un aparatoso accidente de tránsito, el cual involucró un vehículo del transporte pesado, el cual ha sido identificado con las placas comerciales 764BHQ. Por causas que se desconocen, este tráiler ha impactado a por lo menos 3 vehículos, dejando como resultado preliminar una persona fallecida, la cual ha sido identificada como Carlos Eduardo Vázquez, de 25 años de edad. En estado agónico han dado a conocer bomberos municipales, se ha trasladado a otra persona que ocupaba este vehículo y ha sido identificado como Rudy Armando Cajero, de 38 años de edad. Según el reporte preliminar de socorristas del Casco Rojo, su estado era agónico y fue ingresado aún con vida en la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Como ustedes pueden observar, a esta hora de la noche, derivado de este accidente de tránsito, se han reportado grandes filas de vehículos. Incluso se reporta que el congestionamiento vehicular llega hasta el anillo periférico en la zona 2 capitalina y a la altura del Muñecón en la zona 5 para las personas que vienen por la calzada de La Paz. Han transcurrido ya más de 3 horas desde este accidente de tránsito. Sin embargo, los efectos derivado del trabajo que realiza el Ministerio Público en la escena del crimen han impactado considerablemente la circulación vehicular en la salida al Atlántico de la ciudad capital. Importante dar a conocer las versiones preliminares que ya manejan elementos de la Comisaría 12 de la Policía Nacional Civil,
han señalado que el responsable de ocasionar este accidente de tránsito, el piloto de este tráiler, se ha dado a la fuga. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar fuera de cámara con unas personas que aún permanecen en este sector de la carretera del Atlántico y nos comentaban que se realizaba un desfile patrio en honor al 196 aniversario de independencia de Guatemala. Y este tráiler, por conducir a excesiva velocidad, no pudo frenar a tiempo y, como ustedes observan en pantalla las imágenes que realizó mi compañero Cristian García, este vehículo del transporte pesado le pasa encima a este vehículo tipo sedán. Lamentablemente se reporta ya el fallecimiento de una persona y otro más se debate entre la vida y la muerte en la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Compañeros, es la información que podemos actualizar con imágenes de Cristian García. Yo retorno con ustedes al set principal. Gracias, Juan Pablo Garrido. Estas son las imágenes de lo que ha ocurrido en el kilómetro 12.7. Y también durante esta transmisión estábamos viendo las imágenes del kilómetro 4. Ahí están precisamente las imágenes del kilómetro 4, ruta al Atlántico. El tránsito está imparable por la irresponsabilidad de una persona. Impresionante congestionamiento. Hacemos una pausa y volvemos. La Municipalidad Capitalina invita a la inauguración de Plaza España este martes 12 de septiembre a las 10:30 horas. La Plaza España está lista para ser inaugurada. Los guatemaltecos disfrutarán del nuevo parque en la Zona 9. Este 12 de septiembre podrán descansar y hacer ejercicio, además de disfrutar en familia. Martes a las 10 de la mañana inauguramos ya lo que es la Plaza España. Ya no es plazuela porque ya no es solamente un lugar de paso, sino que es un lugar diversional, recreativo, para que vengan todos los guatemaltecos con su familia. Y entonces esa es la idea, que sea un lugar de disfrute, donde los guatemaltecos puedan venir a hacer ejercicios si así lo desean, o solamente compartir, ver eventos culturales, artísticos, o sea, otro punto recreacional para todos los guatemaltecos. La intención es recuperar este tipo de espacios públicos, además de conservar los monumentos que forman parte del patrimonio de la ciudad. Así nos despedimos. Hasta mañana, buenas noches.